Gracias, saludos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en este su programa Gente de Talento. Un miércoles muy especial, pues tenemos un orgullo en nuestra zona Los Santos, que semanas atrás obtuvieron 16 medallas en los Juegos Estudiantiles. Pero queremos primero agradecer a Cope Alianza por ser parte de nuestros patrocinadores y a Cope Santos, que siempre nos brindan el apoyo para que este programa llegue hasta sus hogares. Los Juegos Estudiantiles son una convocatoria, ¿verdad?, que hace el Ministerio de Educación y que año a año las escuelas eligen a sus mejores alumnos para que lo representen. En esta ocasión, la Escuela León Cortés Castro, en San Marcos de Tarrazú, 16 niños representaron en la categoría de natación a este centro educativo y a todo nuestro cantón. Vamos a ver esta nota que preparamos para introducir a estos atletas. Desde tempranas horas de la mañana, sus tiernos cuerpos saben lo que es el dolor, el esfuerzo y la dedicación. Con la guía de su entrenador y su exigencia, en cada brazada, su orgullo, su sueño y el amor por la institución se convierten en los motores que impulsan el deseo y la sed del triunfo. La combinación estudio-deporte los llena de fe y esperanza en un futuro prometedor, lleno de energía y juventud. La trilogía, entrenador, institución, padres de familia, se convierten en el soporte emocional, técnico y financiero del triunfo de nuestros talentos del día de hoy. Con ustedes, en Gente de Talento, un cardumen de valor y juventud. Ganadores de medallas de oro, plata y bronce en las finales de los recientes Juegos Estudiantiles. Bueno, como podemos ver en la nota que les preparamos, son 16 niños, pero hoy acá en nuestro set tenemos a 4 representando a todos, ¿verdad? Nos acompañan Noelia Picado Salas, bienvenida Noelia, Kiara Mata Naranjo, Alonso Ureña Naranjo y Amelia Cordero Godínez. Bienvenidos acá a Canal Alta Visión, también su profesora de Educación Física, Vanessa Robles. Muchas gracias, Josué, por habernos invitado al programa. No, más bien, gracias a ustedes por aceptar la invitación y estar hoy acá con nosotros. Yo quiero empezar, ¿verdad? Tal vez si nos cuentan ustedes un poquito, ¿cuándo decidieron ustedes decir queremos participar en los Juegos Estudiantiles y cómo llegaron hasta la final? Bueno, ha sido un bloque que hemos empezado. Yo empecé en segundo de la escuela en San Pablo. Ese año no pude pasar. Llegué hasta Turrialba. En tercero también, en cuarto también. En quinto me pasé para la Escuela de San Marcos y ahí llegamos hasta la final, que fue en Alajuela. Obtuvimos buenos resultados y este año salió también un relevo, que llegamos primero a Desamparados y ahí seguimos poco a poco hasta poder llegar a Nicoya y llegar a recoger todas esas medallas que trajimos cada uno de nosotros. Vane, si nos amplía un poco más esto de los Juegos Estudiantiles, ¿verdad? ¿Cómo hace la convocatoria del Ministerio de Educación? Y ustedes en la escuela, ¿cómo hacen esa también solicitud, ¿verdad?, para motivar a esos niños y esa preparación? Bueno, el Ministerio de Educación Pública ya tiene un calendario establecido, ¿verdad?, con las disciplinas en que se van a participar. Previamente se hace una etapa circuital, que se participan las escuelas de donde pertenecemos. De ahí los clasificados pasan a una etapa regional,
y después a una interregional para clasificar a una final nacional. Uh-huh. Nosotros empezamos este proceso desde el año anterior. Queríamos visualizar un poquito más la natación, es uno de los deportes que siempre no es muy tradicional, ¿verdad? Entonces, vimos que teníamos talento, pero queríamos ir más allá, o sea, no solamente un entrenamiento por semana, sino hacerlo un poco más amplio. De ahí que, hablando con don Carlos Montero, que ha sido uno de los colaboradores con nuestra escuela, ¿verdad? Pudimos montar un proyecto bien bonito, de niños que quisieran nadar, que tuvieran casi que no tenían la habilidad, que querían aprender, y posterior a eso ver talentos que podíamos llevar a Juegos Deportivos Estudiantiles. En el proceso, ¿verdad?, que usted me cuenta que del año pasado, ¿cuántos niños iniciaron? Y este año, ¿cuánto lograron por seguir en la continuidad del proceso? Este año iniciaron 30 aproximadamente, pero ya fuimos seleccionando, ¿verdad?, los mejores talentos. Igual se hizo una eliminatoria institucional donde todos participaron y clasificamos esos 3 estudiantes en las disciplinas que competían. Igual, todos los 30 nadaron en un periodo circuital y fueron los 13 niños que llevamos a la final nacional los que llegaron hasta ese proceso. ¿Qué categorías, verdad, participan ahí? Porque hay niños de diferentes edades, como tenemos acá, y también diferentes estilos, ¿verdad?, en lo que es natación. Sí. Hay 2 categorías en escolar, la A y la B. La A son niños de 7 a 9 años, uh-huh, y la B estamos hablando de 10 a 11 años. Eso, el promedio que tenemos de atletas son de 9 a 11 años. 7 a 9 y 9 a 11. Y un poquito las categorías, ¿verdad? Estilo libre, ¿verdad? Ah, sí, bueno, ahí están todos los estilos, ¿verdad? Uh-huh. Libre, dorso, mariposa, nosotros... entrenamos cada estilo y el que niño domine mejor, ahí es donde los inscribimos. Este año topamos con la suerte de que sacamos los relevos combinados, que cada niño nada un estilo diferente, que es muy complicado en escolar poder hacer eso, pero gracias al esfuerzo y el entrenamiento de ellos, pudimos sacar relevos, que fue lo que nos dio mucho más resultado en la final nacional. Bueno, Kiara, cuénteme un poquito cómo ha vivido usted este proceso también, porque ha sido bastante largo desde el año pasado, y cómo también esa medalla que hoy lleva aquí en su pecho le llena también de tanto orgullo. Sí, yo comencé hace un año, a mí me gustaba mucho la natación, yo comencé desde chiquitita a nadar y a mí me comenzó a gustar. Es un gran esfuerzo porque uno todos los días ir a nadar ahí a una piscina de agua muy fría, hacer el esfuerzo también es muy bonito. Yo he aprendido a nadar muchas cosas gracias a todo el esfuerzo que yo he hecho. Y cuénteme esos entrenamientos, ¿cuántos días iban por semana, qué horas? Yo iba 2 veces por semana, uh-huh, iba por las tardes después de la escuela. Perfecto. Tal vez si hablamos con Alonso también. ¿Cómo está Alonso? Bien. ¿Todo bien? Qué dicha. Alonso, ¿cómo hace usted para combinar, verdad, también? Porque usted también va a entrenar con sus compañeras. ¿Cómo acomoda usted su tiempo para poder también hacer las tareas, estudiar e ir a natación? ¿Su mamá le ayuda? Sí. Sí. Y, por ejemplo, primero llega de la escuela, hace las tareas y después se va a entrenar. Sí. ¿Sí? ¿Qué estilo nada usted? Libre y mariposa. Libre y mariposa. Y cuéntenos, ¿qué medallas obtuvo? Tuve una de plata y otra de bronce. Otra de plata y otra de bronce. ¿Y cómo se sintió cuando le dieron esa medalla? Me sentí me sentí muy feliz y... Perfecto. Ahorita vamos a seguir hablando con usted, ¿sí? Bueno, Vanessa, ¿verdad? Esa combinación también es importante porque don Carlos Montero jugó también un papel importantísimo acá, que de hecho no está acá porque don Carlos viajó el lunes anterior más bien a los International Triden Games que se realizan en Holanda. Él va con una delegación de 16 jóvenes acá de la zona, y que también pues está allá en esa labor tan importante que él realiza con diferentes jóvenes y distintas categorías, pero ese conocimiento, ¿verdad?, junto con él, ¿cómo desarrollan ese proceso y cómo ustedes le brindan el apoyo, ¿verdad? ¿Cómo es ese trabajo que realizan ustedes dos? Tal vez un poquito. Uh-huh. Bueno, la idea surgió por lo mismo que dice usted, por mis múltiples funciones en la escuela, uh-huh, y por los diferentes deportes en que participamos,
para mí había sido imposible como sacar específicamente mucho tiempo para lo que es natación. De ahí que se hizo la alianza con Carlos Montero, que él está en la piscina de lunes a domingo. Entonces, hablando con los padres de familia y con mi director, ¿verdad?, se vio la posibilidad de coordinar con él un poco más de entrenamientos para depurar los estilos de los niños y poder hacer un trabajo funcional. Porque sabemos que en este momento el atleta que no entrena las veces que tienen que ser necesario no tiene un nivel para llegar a una final nacional. De ahí que empezamos los entrenamientos. Ellos, para llegar a la final nacional, estaban entrenando ya dos veces al día, a las 5 de la mañana y a las 4 de la tarde entrenaban. Y bueno, los días que yo podía, ¿verdad?, mientras entrenaba otros deportes, llegaba a complementar ese trabajo con don Carlos. Sí ha sido un trabajo muy, muy en unión con lo que es la dirección de la escuela, los padres de familia que han tenido un trabajo que ellos son, sin ellos no se podría hacer este proceso, porque ellos son los que llevan a los niños y se sacrifican a esas horas de entrenamiento. Don Carlos, que ha sido un apoyo, bueno, en lo que es depuración de lo que es la natación, es una persona muy profesional en su campo. De hecho, niños, nosotros tenemos las categorías pequeñas, que ellos no sabían, muchos no sabían al principio ni nadar, y llegar a una final nacional y tener una medalla es un trabajo que, bueno, primero que ellos aprendieron muy rápido, por la responsabilidad de entrenar tanto tiempo, adquirieron el conocimiento mucho, mucho más rápido, y de ahí el resultado que tuvimos, ¿verdad? También es importante rescatar acá la parte académica también, ¿verdad? Se sabe, ¿verdad?, y científicamente se ha demostrado que los niños con actividad física constante, ¿verdad?, y que estén en alguna disciplina, logran mejores rendimientos, ¿verdad? Y ese disciplina, pues levantarse a las 4, a las 5 de la mañana y estar ahí en el llano de la piedra, que es bastante frío, créanme que es de admirar para todos ustedes. Entonces, los premios que ellos, ¿verdad?, obtuvieron son totalmente de reconocimiento. Para comentarles un poquito, obtuvieron 16 medallas en lo que es el área de natación, 4 medallas de oro, 6 de plata y 6 de bronce. Pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial acá y ya regresamos con más de su programa Gente de Talento. Por continuar con nosotros en este hoy programa tan bonito, ¿verdad?, tan emotivo, porque también tenemos acá a los padres de estos niños que, pues, con mucho orgullo son de nuestra comunidad acá de Tarrazú, y nos acompaña también Luis Francisco Barbosa, que es el director de la escuela. Bienvenido acá a Canal de Televisión, Francisco. Muchísimas gracias por la oportunidad, pues, de tenernos acá y ser partícipes de esta importante hazaña que han realizado nuestros niños, ¿verdad? Una actividad importantísima dentro de lo que son todos los eventos del Ministerio de Educación Pública. Bueno, nos acompaña también Karina Naranjo, Marianela Naranjo y Seidin Godín. Gracias por estar con nosotros. Bueno, director, ¿verdad?, tal vez coméntenos la parte a nivel de administrativa como tal, ese apoyo que ustedes le brindan ahí, que tal vez a veces, muchas veces no lo vemos, pero que ustedes están ahí siempre pendientes y brindando ese apoyo tan importante. Bueno, primero que todo, llego al Centro Educativo León Cortés en el año 2014, y como todo, muchos de los centros educativos de la zona, pues le dan como más importancia a deportes tradicionales como fútbol, fútbol sala, y eventos tal vez de pista y campo, que ahora son lo que se conoce como Athletic Kids. Y vimos también la posibilidad, pues, la escuela también es de brindar oportunidades en otras áreas y en otras habilidades que también los niños pueden desarrollar, y viendo que habían niños que, a Noelia, por ejemplo, ya yo la conocía desde San Pablo, que ella nadaba, entonces vimos la posibilidad de que ellos también darle la oportunidad y el apoyo para que ellos, pues, pudieran ir y participar en el evento de natación, en las diferentes categorías, ¿verdad? Tomando en cuenta también, lógicamente, perdón, las habilidades que ellos tienen, ¿verdad?, para desarrollar esto. Y nos dimos a la tarea también de participar y de darles todo el apoyo, tanto económico, a ellos, a los padres, el apoyo motivacional,
para que pudieran trabajar. Aquí el aporte principalmente es de los niños, de los padres de familia, ¿verdad? ¿Es esta la primera vez que en la escuela, tal vez en años recientes, se obtienen tantas medallas en esta categoría de Juegos Estudiantiles? Bueno, sí, el año pasado participamos, ellos fueron a la final nacional, pero llegaron a etapas semifinales, pero tal vez los logros no fueron tan satisfactorios. Pienso que hemos hecho un proceso, el proceso lo más importante. La escuela ya ha sido campeón nacional en otros eventos, pero en natación, por ejemplo, es importante rescatar que estamos o que ellos compitieron con escuelas privadas, escuela como la Humboldt, que es una escuela de alemanes, escuela la San Paul, el Claretiano. Y entonces nosotros somos una escuela pública, ¿verdad? Que no tenemos, por ejemplo, una instalación como una piscina, ellos sí la tienen, pero que el mérito es de ellos, claro, precisamente. De parte de la Junta y el Patronato, pues se les ha dado el apoyo económico, porque el plan también, digamos, dentro del plan de estudiantil, se puede, mediante los presupuestos, inyectar dinero para lo que es hospedaje, para lo que es alimentación y para lo que es transporte, ¿verdad? Pero también es importante aquí que las juntas de educación y los patronatos apoyen estos procesos, porque de lo contrario son niños que tienen habilidades y que nunca van a poder desarrollar porque no tienen esa posibilidad. Y los padres de familia fundamental, ¿verdad? Porque el apoyo de ellos incondicional, la profesora de educación física y don Carlos, por supuesto, en la parte técnica. Perfecto, bueno, Karina, cuénteme, porque ustedes también fueron parte de ese sacrificio, ¿verdad? Y en cierto modo esa medalla es de ustedes también. ¿Cómo era esas madrugadas? Costaba levantar a ustedes mismos, costaba levantarse, ¿verdad? Porque es difícil también, pero que al final el proceso se ve recompensado. Por supuesto, bueno, muchísimas gracias por el espacio que le dan a nuestros niños, a esos talentos que tenemos acá en las comunidades de Los Santos, y que a veces no son reconocidas porque, como lo mencionaba pues el señor director, cuentan con mínimos recursos los niños de acá de la zona, lo que hace el esfuerzo un poquito mayor, de mayor reconocimiento. Claro que es un trabajo en equipo con la institución, con todo el apoyo que recibimos de parte de ellos, los papás, que claro que cuentan, son muy, muy, muy importantes en este proceso, porque somos los que tenemos que correr con ellos, claro. Y por supuesto ellos, que normalmente no ponen un pero, que las condiciones a veces son muy difíciles. Yo los admiro porque no creo tener la capacidad que ellos tienen de ir de madrugada a esas aguas con temperaturas sumamente frías, o en las tardes cuando está lloviendo y pocas veces usted los escucha quejarse por las condiciones en las que ellos tienen que entrenar. Entonces yo siento que el mérito es inclusive doble, porque las condiciones con las que ellos tienen que lidiar día con día, pues son un poquito diferentes a las que otros niños en otras partes del país cuentan. Entonces, muy, muy contenta con todos ellos, por supuesto, muy orgullosa como mamá y como miembro, de esta comunidad. Claro. Sadie, cuénteme tal vez un poquito qué ha sido lo más difícil durante, ¿verdad?, este año de proceso, ¿verdad? Y que ustedes como madres, ¿verdad?, tal vez digan, en cierto modo han querido, como dicen, botar la toalla, ¿verdad? Pero que empujan y hoy yo creo que están motivadas para seguir apoyándolos. Sí, gracias. Bastante duro, llegaba así como el momento en pensar, ya no aguantamos más, el viajar, estar yendo allá, los niños en exámenes igual tenían que estar yendo a la natación, tener que enfrentarse también, como decía Karina, al clima, al todo, fue muy duro, pero los niños motivados, siempre muy motivados, e ilusionados. Yo pienso que eso fue una experiencia muy bonita, porque di niños que tenían 3 meses de estar empezando, que apenas si nadaban, ¿verdad?, poco, y llegaron a tanto, a tener sus medallas, a sentirnos como papás muy orgullosos, agradecer también a don Carlos y al director por todo el apoyo que nos dieron.
Marianela, ¿verdad? En el caso suyo, ¿verdad? Es el de los más pequeñitos, ¿verdad? Por ahí que están. Sí, Alonso es el más pequeñito. Alonso, ¿verdad? De los menores que andan acá en el grupo. A veces es complicado también manejar los tiempos. Entonces, como decía Karina, ¿verdad? Disculpe. ¿Cómo logran ustedes acomodar el tiempo de los niños, ¿verdad? En tiempos de exámenes, con sus tareas, con sus extraclases, ¿verdad? Para que logren estar en su disciplina al 100% y también en la parte académica, que es, en cierto modo, lo que también los impulsa el resto del año. Yo pienso que ellos pequeñitos creo que tienen más facilidades, ¿no? Entonces ellos aprenden mucho más fácil las cosas y es cuestión de apoyarlos para que ellos se organicen. Pero si uno los apoya y los guía, ellos saben acostumbrarse a que tienen que llegar, cambiarse, ir a la piscina, llegar, hacer la tarea, acostarse y otra vez el mismo rol, ellos se acostumbran. Y yo pienso que es parte de la experiencia, de la educación y la independencia que ellos van adquiriendo para cuando sean mayores. Claro. Actualmente es un problema que vemos, ¿verdad? En muchos niños también, es que la tecnología pues tiene muchas cosas buenas y malas, pero hay muchos niños que dedican muchísimo tiempo, por ejemplo, a ver televisión o a estar con celulares, con la tablet, en cierto modo desperdiciando su tiempo, digámoslo así. En su caso como madres, ¿cómo se sienten también sabemos que es desgastante, difícil, pero saber que su niño está dedicando su tiempo también para formarse él? Exacto, yo pienso que ya ahí el rol más importante lo tiene el papá, darle la oportunidad al chiquito a todo lo que se le presente, a todo lo bueno, a todos los deportes, si no la sociedad actualmente se los come, entonces hay que acostumbrarlos. Yo pienso que por ejemplo Noelia, que es de las más grandes, a ella los papás no le tienen que decir, llegue Noelia, no aprenda el tele, porque ella ya sabe sus obligaciones. Entonces desde pequeñitos uno los va acostumbrando a cuáles son las obligaciones que tienen, ¿verdad? Y después a ellos inclusive les hace falta hacer el deporte, llegar, tienen que llegar a hacer la tarea, ellos ya tienen esa costumbre. Perfecto. Don Luis, ¿verdad? A nivel de institución, van a fortalecer el programa, ¿verdad? Invitar a otros niños a abrirlo, ¿verdad? Para que se inicien las clases de natación y iniciar otro proceso, ¿verdad? Porque aquí lo exitoso, siento yo, es que ha sido un año de trabajo y ese proceso fue lo que logró este éxito. Sí, sí, por supuesto. Lógicamente el patronato y la Junta de Educación y este servidor estamos direccionando todos los recursos necesarios para que estos niños puedan seguir adelante. Aquí vemos que tenemos niños pequeños, ya tienen medallas, compitieron con niños que tienen todavía mayores posibilidades en el sentido de infraestructura que nosotros y dieron la pelea de principio a fin. El hecho de estar ahí, se siente uno tan orgulloso de ver a los niños participando, lloraron, yo creo que hasta todos nosotros lloramos en un momento dado, sentir las inclemencias del clima. Tratamos de darles un alojamiento donde ellos pudieran estar tranquilos. La alimentación, pues lógicamente la daba la sede. Pero creo que nosotros aportamos y seguiremos aportando, y no solamente en natación, sino en todas las disciplinas en las cuales vamos a participar. Porque no es solamente juegos estudiantiles, está también el Festival Estudiantil de las Artes, que tenemos niños, por ejemplo, que cantan, que bailan, que pintan. Y entonces las Olimpiadas, por ejemplo, especiales, feria científica. Ahora vamos a tener el Festival de Inglés. Y como le comentaba anteriormente, nuestra escuela va más allá de las expectativas. En noviembre vamos a hacer sede de la final nacional de balonmano en las categorías masculino y femenino. Entonces, vamos a dejar, pienso yo, un proyecto para seguir trabajando. Todo esto se hace mediante un plan operativo de trabajo, lógicamente. Entonces ahí se presupuesta para que darles el apoyo a ellos y a todos los estudiantes, ¿verdad? Porque esto es un asunto integral y en la cual yo siento que tenemos que apoyar a ellos y a todos los demás. Pero la ayuda de los padres es fundamental en este momento, ¿verdad? Entonces uno se siente orgulloso de esos niños y que además académicamente son excelentes estudiantes.
Bueno, Seidy, vamos a transportarnos hasta Nicoya, ¿verdad? ¿Cómo fue ese momento cuando ustedes vieron a sus hijos ganar una medalla, ¿verdad? Toda esa madrugada, yo creo que ahí se olvidaron. Sí, bastante. De verdad, como decía el Don, lloramos, de verdad. Porque la ilusión es, ¿verdad?, que los niños pasen, que lleguen a, por lo menos a traer, o por lo menos que queden contentos con el trabajo, ¿verdad? Entonces sí, sí fue bastante emotivo, fue demasiado emocionante ver esos niños nadando junto con los demás, niños de muchas escuelas. De hecho, los más pequeños, esos sí eran los más pequeños de todo, ¿verdad? Porque la gente les aplaudía, gritaban, los apoyaban. Y ya le digo, sí, bastante, bastante emocionante. Fue una experiencia muy, muy bonita. Bueno, Marianela, también, si nos comenta esa experiencia suya también allá en Nicoya. Y también yo creo que se prepara para vivirla en los siguientes años. Esa es la fe, ¿verdad? Dios quiera que sí, ¿verdad? Sí, fue muy bonita porque, como dice Seidy, ellos eran los más pequeñitos. No había ninguno que se vieran de primer grado. Inclusive, la categoría de ellos era de primero a cuarto grado. Entonces, ellos se veían pequeñitos comparado con los de cuarto año, que eran grandísimos, y ellos nunca se intimidaron. Ellos iban con todo, ¿verdad? Y tenían muy presente que querían la medalla. Y eso fue muy bonito, ¿verdad? Verlos tan contentos, y sobre todo que se unieron mucho como equipo, ¿verdad? Entonces ellos se sentían felices. Y bueno, sí, la experiencia, por ejemplo, de Alonso, ¿verdad? Orgullosísima, porque con 7 años y viviendo estas experiencias, ¿verdad? Pedirle a Dios que siga así. Bueno, queremos invitarlos para que hagan su reporte de sintonía al teléfono 8304-9393. Envíen su mensaje a estos atletas, ¿verdad?, y sus padres que hoy, pues con mucho orgullo, tenemos acá en el programa Gente de Talento. 8304-9393, el teléfono lo tienen ahí en pantalla. Vamos a ir a nuestro segundo corte comercial y ya regresamos. Bueno, continuamos con el programa Gente de Talento. Tenemos saludos para Amelia y a todos los ganadores, ¿verdad? Por aquí está Amelia, ¿verdad? De parte del tío Firo y su abuelo de San Pablo, León Cortés. También dice, lo felicito por el programa en este día y por toda la programación. Muchas gracias, invitarlos para seguir, que hagan su reporte de sintonía. Dice que lo felicito por el programa de este día y por toda la programación que tienen todos los días. De parte de María Elena Brenes Cascante, también dice que un saludo para los niños de la Escuela León Cortés Castro, en especial a Noelia, con cariño de Ana, Cirlín y Gabriel. 8304-9393 para que sigan pues enviando sus mensajes. Bueno, Don, se acerca otro proceso, ¿verdad? En cuanto a lo que usted nos comentaba, que viene Final Nacional de Balonmano y otras categorías más dentro de la escuela. Los niños, en este caso, terminaron la etapa, pero continúa el entrenamiento, ¿verdad? Igual de estricto como era antes. Bueno, tal vez, siento que tal vez no tan estricto, pero sí vamos a darle continuidad porque sí queremos hacer un proceso con ellos, uh-huh. ¿verdad? Aquí también la parte del padre de familia es importantísima, ¿verdad? Porque además de que crea una disciplina, sabemos que cualquier deporte uh-huh. crea disciplina en el niño, y además de eso trae... pues frutos en su parte, por ejemplo, académica y en otro montón de aspectos. Pero sí, tenemos que seguir trabajando con ellos para que esto dentro de unos años pues vaya creciendo, ¿verdad? Como le digo, trabajamos también en otros campos. Ahora, esta semana inscribimos en fútbol sala, ¿verdad? Somos una escuela, yo creo que un centro educativo que representa al cantón en casi uh-huh. todos los eventos que establece el ministerio. Entonces, no solamente a ellos se les da el apoyo, siento que la Junta tiene muy claro los objetivos de la colaboración para todos los eventos en los cuales participemos como centro educativo, ¿verdad? Uh-huh. Agradecerles a ellos porque ellos van a representar la escuela y como les digo yo, es un honor. Y para uno como director, pues también se siente el orgullo de estar ahí y la emoción y el sufrimiento
y ver también a los padres de familia. Entonces eso es un apoyo que al hablar de comunidad educativa encierra todo, claro. Precisamente. Bueno, tal vez Karina también, acá hay otra parte, que ustedes vienen un apoyo financiero, también económico a los niños, ¿verdad? ¿Cómo, por ejemplo, los entrenamientos, su entrenador, ustedes lo financian? Bueno, eso sí tenemos, creo que recalcar muchísimo, y es el gran apoyo económico que recibimos de la institución, ¿verdad? Ellos colaboran en gran parte con lo que fueron los entrenamientos de los chicos, lo que fue el transporte, ahora la final hasta Nicoya, lo que fue el hospedaje, lo que fue la alimentación de los niños. En cuanto a esos aspectos, sí, muy, muy agradecida y debemos estar muy, muy orgullosos del gran esfuerzo que nuestra institución, León Cortés, o sea, ha hecho para promover estas actividades que más que un deporte, vivimos en una zona muy hermosa, pero sé que para nadie es un secreto que es una zona un poco limitada en cuanto a actividades recreativas para nuestros niños y jóvenes. Entonces, qué mejor que un deporte, que nuestros niños y nuestros jóvenes se apasionen por un deporte, para mantenerlos entretenidos, para mantenerlos haciendo actividad física. Y pues sí, tiene mucho que ver los padres de familia, pero indiscutiblemente el apoyo que hemos recibido de la institución para financiar gran parte de todos estos gastos que implica el trasladarse a las finales y a otros eventos, el mérito, pues en la mayor parte va hacia la institución. Claro. Bueno, yo quiero recalcar acá a ustedes como padres, en este caso Marinela, ¿verdad? La parte académica también, porque yo sé que son estudiantes excelentes y no porque dediquen su tiempo, ¿verdad?, a otras actividades, que más bien eso también nos ayuda a desarrollarse intelectualmente. ¿Cómo es en este caso, por ejemplo, con su hijo? No, se vuelven personas muy disciplinadas, hasta cierto punto exigentes, ¿verdad?, que ellos tienen que tener metas, entonces que tienen que salir bien, pues pienso que hay hasta estudios que demuestran que la persona cuando hace actividad física rinde más, parte por la disciplina que adquieren, ¿verdad? Entonces pienso que no es tan complicado. Ok. Ellos se vuelven más disciplinados. Perfecto, bueno, vamos a hacer una pausa comercial acá y ya regresamos para hablar con los niños, que también tenemos preparado un homenaje acá para todos ustedes, pero ya regresamos con más del programa Gente de Talento. Bueno, continuamos con este programa de Gente de Talento acá y queremos invitarlos para este próximo domingo 28 de junio en Guadalupe de Terrazú, otra pichada del señor Juan Diego Monge a las 10 de la mañana en adelante. Así que se realizará una chicharronada, además de eventos de comida, música en vivo y karaoke. Los fondos serán recaudados serán para beneficio de las diferentes actividades de los quintos años del Liceo de Terrazú. Entonces, invitarlos para el próximo domingo, que se vayan a pasar pues un bonito ahí día con su familia, además de comer su chicharroncito y apoyar a los quintos años del Liceo de Terrazú. Dice acá, les envío un saludo a mi hermana Seidy, a mis campeonas sobrinas, decirles que estamos muy orgullosas de ellas, siguen adelante, y a mi mamá, que fue un pilar muy importante en este logro, de parte de Jorge Godínez Mora. Felicidades, es de admirar el esfuerzo de parte de Oscar Monge. Un saludo para Pamela y Kiara de Viviana Serrano. Un saludo para Amelia de su tía Ibaña, les desea muchos éxitos. Un saludo para la comisión que está representando a todos nuestros hijos que participaron, de parte de Sandra Navarro. Un saludo para Amelia, Alonso, Kiara y Noelia. Los felicita la familia Clarisa. Excelente programa. Saludo a los niños, personal docente y administrativo de la Escuela León Cortés Castro, de parte de Mónica Saracay. Un saludo a los padres y para todos los niños de natación. Y a Noelia, un saludo de Diana. Felicitarlos por el programa y a los ganadores. Un saludo para Noelia de parte de la Escuela León Cortés Castro. Súper orgullosa de ver tan gente tan linda y con disposición para que los niños salgan adelante en tan importantes actividades. Deportiva, felicidades a todos de Vera López Rivera de San Juan Norte. Felicidades a todos los chicos, son un orgullo para la zona. Saludos a Noelia de parte de Yanori y Ariana. Invitarlos para que sigan haciendo ese deporte al 8304-9393. Como padres, ¿verdad? Un mensaje también para, yo sé que
el apoyo que ustedes han brindado de ellos ha sido el pilar, ¿verdad?, para esto, pero hay padres también que no motivan a sus niños, que incluso no los acompañan, ¿verdad? Eso es importantísimo, entonces aprovechando esto para que ustedes den ese mensaje, ¿verdad? Ustedes que siempre han estado con ellos para que estén ahí al lado de sus hijos. De hecho queríamos aprovechar para bueno, primero agradecer por todo el apoyo. Nosotros quisimos seguir con los niños, ¿verdad? Que seguirlos motivando, que sigan los padres también apoyando a estos chicos para que sigan esta etapa tan bonita. Estamos formando un comité donde instamos también a diferentes padres que quieran estar para que trabajemos todos juntos para lograr poder que los niños sigan a las instituciones, personas que necesitamos también para que ellos sigan en eventos y no se queden solamente tal vez con los estudiantiles, sino seguirlos motivando para que sigan más allá. Y igual termino felicitándonos a los niños y muchas gracias por el programa. No, gracias a ustedes por venir. Tal vez usted, algún mensaje. Sí, sobre todo recalcar, como usted dice, ¿verdad? Estamos en tiempos muy difíciles. Somos los padres los encargados de darle las reglas y las armas a los niños ahora porque cada día todo está más difícil. Darles todas las oportunidades, apoyarlos en todo lo que se pueda, ¿verdad? Porque todo lo que uno le dé en educación, en disciplina, eso nunca nadie se los va a quitar. Y van a ser los principios que ellos van a tener cuando sean grandes para ser personas de bien y para salir adelante en todo momento. Perfecto. Bueno, don, un mensaje también porque sabemos que hay más niños acá que participaron de esto, pero que hoy tenemos acá una representación. Bueno, sí, darle las gracias a ustedes por la oportunidad de resaltar el talento de los niños y de todas las personas de la zona de Los Santos. Importantísimo, y que esto sirva para todos las personas que tienen metas a corto o mediano plazo para que vean que sí se puede. Y también de mi parte, pues felicitar a los niños y a las niñas que también participaron y que tal vez no están aquí hoy con nosotros por una situación de espacio, pero que ellos también tienen el mérito. Entonces, de parte de la dirección del centro educativo, el personal docente, administrativo y de servicio, junta y patronato, las felicitaciones para ellos. Nos sentimos muy orgullosos de ellos y de todos nuestros niños que son parte importantísima y razón de ser de nuestra actividad. No, muchísimas agradecerles gracias a ustedes nuevamente y sigan adelante, excelente el programa. No, gracias también a Karina, ¿verdad?, a Seidi, a Marianela por, ¿verdad?, acompañarnos y ese apoyo que brindan a sus hijos, felicitarlas de, ¿verdad?, de parte de todo acá Copa Santos y el canal por ese orgullo también, que es un triunfo que llenó a todos de mucha alegría y que gracias a ustedes también es que lo pudimos disfrutar. No, muchas gracias a usted también por el espacio. No, con gusto. Recordarles que Copa Santos, ¿verdad?, tiene estos meses la promoción, ¿verdad?, para actualizar los datos. Entonces, si usted es asociado, cliente de Copa Santos, ¿verdad?, invitarlos para que vayan a las oficinas o en los puntos de pago, soliciten el formulario y actualicen sus datos. Cuando actualicen sus datos, quedan oficialmente participando en la rifa de 100,000 colones. Para este último mes vamos a proceder, ¿verdad?, a realizar la rifa, y por aquí nos va a acompañar una de las niñas, ¿verdad?, campeonas, que va a en la tómbola electrónica seleccionar al ganador de los 100,000 colones de este mes. Entonces, vamos ahí adelante para que le dé la suerte, a ver quién es el ganador de este mes de los 100,000 colones. Y se trata de Mena Carlos, ¿verdad? Entonces, él es el ganador de 100,000 colones de este último mes, ¿verdad?, que vamos a estar contactando en estas próximas horas para pues hacerle acreditación de este premio de 100,000 colones, invitarlos para que sigan ustedes actualizando los datos. También pueden llamar a 2546-2525 y ahí pueden realizar la actualización de datos, 100,000 colones de rifa. Pero vamos ahora también a realizar un homenaje a estos campeones y hemos preparado un video con imágenes sobre todo el proceso que ellos realizaron que queremos compartir con ustedes. I paid my dues.
time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share. Bueno, Kiara, cuénteme, ¿cómo se sintió, verdad, al ver el video también? Ustedes son todos unos campeones y queremos a través de esas imágenes felicitarles por ese esfuerzo que realizaron. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Noelia, usted, verdad, que es la más grande del grupo, ¿verdad? ¿Cómo fueron esos entrenamientos al final? Y yo quiero que me cuente más bien en Nicoya. ¿Fue difícil cuando usted llegó y se enfrentó a otros niños? El calor, ¿verdad?, que hace por allá también es bastante fuerte. Entonces, ¿en algún momento usted en la competencia se sintió sin ánimo o siempre estuvo motivada? Mucho esfuerzo porque había que entrenar. Yo entrené todos los días que podía para ir a dar todo lo que podíamos en Nicoya. Entrenábamos viernes en la mañana, después viernes en la tarde, sábado, domingo, para ir a dar todo allá en Nicoya y poder realizar todo eso. En Nicoya, las competencias, usted veía equipos con muy grandes cosas. Nosotros tenemos la piscina igual, pero ellos escuelas privadas, cosas así, y entonces no nos desanimamos, cada vez podíamos poner más, decíamos que podíamos dar lo mejor, cada relevo decíamos le podíamos ganar, podíamos dar lo mejor, si podemos, vamos a ganarle a ella, a la otra, y así. Y por eso pudimos tener estos resultados. Sí, es bueno, Vanessa. Hay un trabajo que muchos de nosotros en nuestras casas, incluso muchos padres de familia no vemos, porque el educador no solamente va de 7 a 2 de la tarde, 3 de la tarde a las escuelas, sino que llega a su casa a seguir con planeamientos, con exámenes, en su caso con entrenamientos, pero que a veces la sociedad somos ciegas a eso, ¿verdad? Pero que yo sé que en su caso estas medallas compensan todo ese trabajo, ¿verdad?, como educadora. Sí, por supuesto, Josué. Es un trabajo muy, muy bonito y tiene muchas recompensas, así como muchos sacrificios para mi familia, llegadas tarde, ¿verdad?, salir un sábado, un domingo. Aparte, todas las labores que uno como docente tiene después del horario de lecciones propiamente. Pero cuando nosotros compartimos en una final, desde que salimos del centro educativo hasta cuando llegamos de una final nacional, compartimos con los padres de familia, con los chicos, con gente que uno nunca conoce, y se lleva esa experiencia maravillosa, lo que es una final nacional,
uno llega convencido y motivado de que el trabajo vale la pena. Claro. Los padres de familia, no tengo cómo agradecerles a mi director, ¿verdad? A todos, a los niños, que ellos son los principales sacrificados en todo esto, y el trabajo vale la pena. También, bueno, ahorita externar un agradecimiento profundo a mis compañeros en la institución, desde mis compañeras cocineras, que siempre estuvieron ahí anuentes a prepararnos toda la alimentación en cada etapa del proceso, la parte administrativa, en lo que tiene que ver con protocolo, y especialmente mis compañeros docentes, que siempre nunca negaron la ayuda a los niños, ¿verdad?, para ponerlos al día con la materia, los ayudaron fuertemente, y gracias a todo este trabajo en equipo es que tenemos los resultados que ahorita tenemos. Hay padres muy comprometidos, ¿verdad?, y los tuvimos acá, ¿verdad? ¿Ha encontrado usted en sus alumnos, por ejemplo, un caso que por falta de ese apoyo no ha logrado llegar a una meta? Claro que sí, sí. No solamente, bueno, en natación empezaron 30 niños y usted veía que en los primeros entrenamientos todo estaba bien, pero después ya no llegaban y se perdían del proceso. Igual en todos los deportes tenemos muchos niños que inician y no finalizan el proceso, ¿verdad? Y siempre terminamos, no digo yo que no siempre con lo mejor que tenemos, sino con los niños que realmente se sacrificaron desde el principio hasta el final y no dijeron no a los entrenamientos. Para nosotros eso es importante. Ellos saben que si abandonan un proceso, ya sea por pereza o porque muy cansado, ahí están los niños que siempre entrenan, entonces ellos van a ocupar esos lugares. Para nosotros importantísimos la constancia, la disciplina, el esfuerzo y la organización que ellos como estudiantes tienen que hacer para ser buenos estudiantes y buenos atletas a la vez. Claro. Amelia, ¿cómo está? Bien. Bien, qué dicha. Cuénteme, ¿quiere usted seguir participando en otros juegos, ¿verdad?, estudiantiles el otro año? Sí. Sí. Porque me gusta mucho el deporte y yo quiero seguir en la natación y otros deportes. ¿Y qué estilo nada usted en natación? Dorso y libre. Dorso y libre. ¿Y qué medallas obtuvo? Plata y bronce. Plata y bronce. ¿Era muy fría el agua en las mañanas? Sí. Sí, bastante. Uh-huh. Y cuando fue a Nicoya, por ejemplo, sintió mucho calor. El cambio del calor de acá, ¿verdad?, que es un poquito más fresco, a Nicoya le afectó. Sí. Sí. Yo cuando fui a Nicoya me sentí muy nerviosa y también orgullosa de todos porque llegamos muy lejos y para llegar a todas esas medallas fue muy, muy lindo. ¿Y qué mensaje o qué quiere usted decirle a sus padres, verdad, que siempre la han apoyado, verdad, a su madre que hoy está acá, que siempre la apoyaron en todo este proceso? Gracias. Gracias. Qué dicha. Tal vez usted, para ir, verdad, ya cerrando, aprovechar ese mensaje que le da usted a sus padres, verdad, por el apoyo. Y le doy muchas gracias a mis papás porque me apoyaron en todo el momento, en las mañanas que había que levantarse, que había que llegar y ponerse el traje de baño, la gorra y los lentes para irse a tirar a esa hora y esa agua tan fría, es muy fuerte, ¿verdad? Le doy todas las gracias a los papás que nos apoyaron, al director, a la niña Vanessa, a todos mis compañeros que me ayudaron en materia, a mis profesores, a cocineras y a todos los que nos ayudaron para poder llegar hasta ahí, porque no solo los papás nos ayudaron. ¿Usted, Kiara, qué quiere decirle a toda esa gente que la apoyó? Di muchas gracias porque sin ellos no hubiéramos podido llegar hasta aquí, porque yo sin mis papás, sin ellos no hubiera podido ir a los entrenamientos, no hubiese podido ir hasta allá, llegar tan largo. Claro. Y Alonso, ¿qué quiere decirle hoy a sus papás? Que yo estoy muy feliz que me quieren y también que muchas cosas, ¿verdad? Pero que en este momento es el que está un poquito más nervioso, ¿verdad? ahorita dice que Alonso Curita le va a decir ahí detrás de las cámaras todo. Bueno, Vanessa,
para ir contextualizando un poquito, también usted brindó un mensaje de apoyo, ¿verdad? A toda esa gente que estuvo ahí. ¿Qué espera usted como docente de ellos para este próximo año, o qué quiere usted mejorar para la próxima Juegos Estudiantiles? Del mismo apoyo, la misma disciplina de parte de los niños, ¿verdad? Yo sé que ellos van a continuar en el proceso porque quedaron enamorados, como yo, de todas las medallas que obtuvimos, ¿verdad? También instar a los padres de familia, a todo el centro educativo que promuevan a sus hijos en cualquier deporte. Nosotros tenemos muchos deportes en los que siempre participamos. Aquí hay niños que no son habilidosos en fútbol, pero salieron excelentes atletas en natación. Nosotros tenemos diferentes disciplinas en la escuela donde ellos se pueden desarrollar. Pero lo principal es el apoyo, el amor que les dan en sus casas, ¿verdad? Nosotros como institución siempre vamos a valorar a los niños, a su esfuerzo y dedicación, y trabajamos para ellos, que es lo más importante. Es nuestro día a día, es para ellos, la mayor parte de nuestro tiempo la pasamos con ellos en nuestro trabajo. Orgullosa de todos ellos, de tanto de los que están aquí como los que no pudieron venir. Ellos saben el aprecio, el respeto que les tengo a los padres de familia, a todo mi centro educativo, amor hacia mi institución, y trabajo lo que nos espera. Trabajo hasta ahorita para poder siempre rescatar que cuando se entrena, cuando se es disciplinado y cuando uno se esfuerza en lo que uno quiere, puede lograr grandes cosas. Perfecto, bueno, tenemos más mensajes para ustedes. Dice: felicitaciones a esos niños y a esos padres de familia que luchan por enseñar buenas cosas a sus hijos, que sean buenas personas en el futuro. Felicitar al grupo que entrena a los niños y al programa que nos hacen llegar estas cosas buenas y talentos de la zona. Un saludo de Pamela Campos, de la familia Campos. Perdón, felicitaros a los alumnos y el éxito alcanzado, los educadores, de parte de Jorge Godínez Porras. Un saludo para Pamela Campos Gutiérrez, les felicitamos. Queremos también invitarles para mañana al estreno del programa Actualidad a las 6:30 de la tarde, acá en Canal Televisión. Es un espacio de entrevistas, un nuevo espacio para que ustedes se enteren de temas de actualidad. A las 6 de la tarde es el programa Actualidad, y posterior tenemos la repetición de Notivisión, que es el noticiero con las noticias de nuestra zona, de nuestra gente, para que también pues lo sintonicen mañana en repetición, ¿verdad? Toda la zona intermedia, zona de Acosta y la zona de Los Santos, ¿verdad? En Notivisión, que los lunes tiene su noticiero de estreno a las 6 de la tarde. Agradecerles por su compañía, ¿verdad? En este programa Gente de Talento, que se va a reprisar, ¿verdad? El próximo sábado a las 7 de la noche, a las 6 de la noche más bien, ¿ok? Para que lo puedan volver a ver, invitar a la gente, ¿verdad? Para que vean estos talentos que hoy tenemos acá, y desearles una muy bonita noche, bendiciones y un abrazo hasta sus casas. Una decisión inteligente puede lograr que su vida mejore. Remodele su casa. Compre el artículo que necesita. Haga feliz a los suyos. Nuestras líneas de crédito le ayudan a alcanzar sus metas. Cuente con la cuota más baja, mayor liquidez y menos preocupaciones. Decídase ya. Venga a Cope Alianza y obtenga su crédito. Visite nuestra página web www.copealianza.fi.cr.